Quem é que vamos representar o corpo de Dom Paul? É pequeno filho. Dom Paul é um porco muito velho. Tem os olhos grandes. Os polvos nunca deixam de crescer os olhos. Quanto mais velhos são, mais grandes têm os olhos. Olha, Dom Paul, venha que me comece, por favor. Então, o que te passa? Com esses olhos grandes que tem, não moves meu polvo? Estás doente, logo? Sim, sí, doente desde que nasci. Em que enfermidade tens? Não será contagiosa? Não moves meu polvo? Tens uma cor estupenda, um cheiro apetitoso. E pídeme, por favor. Não tenho mais remédio que taparte. Não se decatou de que não tenho puncha. Decatei. El que tenía barriga grande es revirada. ¿Blandiña? Como un apegón. Só que no pica. A mí no me pican los apegones. Porque cuando te naces no sientes o fluido. ¿Ves aquellos apegones naranjas? Ni nos puedo rozar. Las tenaces son otros dos meus defectos, señor Polvo. No se decató que tengo una más grande que otra. Claro que todo o astenaz é máis grande. Por isso todo se rin de mí. Rin porque andas por lo mundo non son armadura. Tiñas que buscar unha cuncha. Pero xa é tarde. Teño tanta fame que te vou papar xa. Unha cuncha? Para que? ¿Tiene un decatache que es un ermitán? ¿Un ermitán? ¿Qué es un ermitán? Pues sus cangrejos más molillos y gustosos de todos. ¿Y por qué es un ermitán? Porque no te escucha. Es una tenacidad más grande que la otra y esa barriga revirada. Pero ríense de mí. ¿Por qué se ríen de mí? Porque todo quiere saber. Gustaría saber por qué se ríen de mí. Ya te dicen. ¿Por qué andas en cuncha? Siempre se ríen los raros. Entonces son raros, son distintos a todos. Claro que sí, es claro que no. ¿Cómo? No puede ser. ¿Son distintos o no? Todos somos dos especies de seres parecidos a nos. Por eso, todos polvos, os, como a mí, con estos tentáculos, es el esqueleto. Por él, todos somos distintos. Yo soy distinto a todos los polvos. Ya de pequeño tenía ojos muy grandes. Ahora son a polvo ojos más grandes, ¿no? Hay un niño de cangrejos como a mí. Claro que hay cangrejos parecidos a ti, se escucha. ¿Y por qué no me he hecho ni aquí? Porque por aquí ya hay tiempo que papel yo tengo de herradero. Parece, ya estoy farto de palique, pamento de cangrejo. Ahora toca paparte a ti. Un chisquiño, señor Polo, quisiera saber o nome de que me vai papá. Don Paul. Don Paul, Don Paul, que ben lle senta ese nome tan sonoro. A min chamame Pimpín, ainda que me gusta máis Pim. Podo facerle unha última pregunta, Don Paul? Veña, a última pregunta, Pim. É que non entendo que teria que facer para ter cuncha. Collero a prestada. Prestada? Sí, abandonar no fondo mar, como esa botella me enterrada en la area. Ah, por eso papó todos los ermitáns a ter que cargar cunha cuncha abandonada non dan fugido. Por eso é doado para un bello como usted collendo. Non son bello, e non é tan doado coller un ermitán. Agóchese muy bien. Hay que sorprenderlos. Saber camuflarse es muy buenísimo. Sí, que yo estoy de no tener un esqueleto. Se encuncha, puedo transformar el cuerpo de mi cuerpo que me llante a cualquier rocha. Es un esqueleto, puedo colarme por cualquier buraco. No hay curruche que se me agoche un cangrejo. Por cualquier buraco no puede ser. Es imposible en ese buraco, por ejemplo, no colle. Pues claro, puedo ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo aprendes, pequeño! Como ustedes, y yo lo aprendí. Gracias por todo, Don Paul.
Agora só teño que atopar cangrexos da miña especie. Na próxima illa, ai! A un leite de camiño, ai, ai! Grazas outra vez. Voume en busca de outros ermitáns. Sí, a mí también. Pues hay que darle un aplauso más grande, ¿eh?